me. It's not my birthday yet, cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Hello, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. Nuestro canal. Andamos todos reiniciados, oigan. Son las 6 de la mañana, pero nos levantamos a las 5. Yo casi no dormí porque les publiqué un video que de hecho creo que fue ayer, si no estoy mal. Pero ya estamos aquí en el aeropuerto. ¿Estás emocionada? ¿Sí? ¿Te vas a subir al avión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde vas? A ver a John. ¿En el avión? Sí. ¿Pero a dónde vas a ir? ¿A quién vas a ver? Disney. A Disney, vas a Disney. Ya está Dana ya en la fila. Bueno, ya hicimos check-in. Bueno, ya tiene nuestra maleta y todo. Nada más nos quedamos con las mochilas y esta. Aquí andan entretenidos ellos con esa cosa, pero vamos a agarrar algo del café porque traemos mucha hambre. Mateo no quiere comer. Bueno, ya se fue a las gusguerías. Nada. Nada, señorita. Yo sí traigo mucha hambre, la verdad. Pues nos levantamos bien temprano. ¿Ale, saben, mami? ¿Tienes algo? ¿Tienes un croissant? Oh, yeah, un croissant. Y aquí están los niños, ya están viendo el avión. Nos vamos a ir en este, al Legion. Vente, Lesa, vénganse. Vamos. Sí, vamos a ir a Disney, vénganse. La verdad, el precio está súper bien de Legion. Y salen muchos aviones de estos por acá. Ya estamos, vamos a hacer fila. Aquí viene Mateo, ahí viene Lesita. Y pues estoy un poco nerviosa, pero... Es que estamos, agarramos el enfrente, pero enfrente como la fila 2, pero estamos en zona 8, o sea, hasta el final, la última zona que para pasar, pero estamos enfrente. Nos meten al final, pero estamos al principio. Qué lógica. Pero lo hacen para que pagues prioridad extra, pero pues... Pero bueno, ya nomás ahorita vamos a esperar. Y oigan, a Lesa la traigo greñuda porque ella quiere andar así. Mande, mi amor. Vamos a Disney, ya mero, mi amor. Ella se quita los chongos, a ella no le gusta andar chongos. Anoche la peiné y le hice unos chonguitos, una diademita bien bonita. Y no, que le picaba y que se los quitara y late y late, late hasta que logró y se los quite. Y ahorita pues anda así sin chongo. Pero pues bueno, vámonos. Al avión primero. Voltean, bueno, digan bye. Digan hola. Alexa, voltea. Dile bye, papá. Toma, ahí toma. Nos acomodamos así, Mateo va en la orilla. Mira, papá. Sí. Adam va enfrente. Estamos literalmente en mero enfrente. Adam, Mateo, Alesa. Y a mí me tocó en la orilla. Porque bueno, pues voy cuidando los dos. No sabía si realmente sentarme en medio para irlos cuidando los dos o en la orilla, pero pues bueno, dije, aquí me voy a ir en la orilla. Si no, pues me muevo. Total, son de nosotros. Tranquilo. Ahorita les voy a dar el iPad para que se vayan viendo mínimo una película. Aunque Alesa yo creo que se va a dormir. ¿Estás emocionado? Ay, se nota la emoción de Mateo. ¿Y Alesa? Ay, loquillos. ¿Se van a portar bien? ¿Vas a hacer caso? ¿Te vas a dormir un ratito? ¿Sí? Ok. ¿Listo? Ya se está moviendo el avión, ya apagaron las luces. Ahora sí. ¿Listo, gorda?
¿Por qué apagó eso? Porque vamos a subir a las nubes. ¿Eh? 2:15. ¿John? ¿Está listo, mi rey? Teto, ¿está listo? ¿Eh? Alesa, ¿está listo para ver el avión afuera? Digo, ¿para ver las nubes? Sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, morrillo. Se parece al de lluvia de hamburguesas. Ya, ¿no hay señores ahí? ¿Que los apachurra? Ah, sí, le está haciendo así ahorita, así muy bien, para decirle para dónde ir al avión, ¿verdad, gordo? Ok, ya vamos a despegar. Aquí vamos. Ahí va Recio, papi. Está bien, mi amor, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Listo, papi? ¿Listo? Mira para afuera. Creo que voy más nerviosa yo que ellos. Ay. Voy más nerviosa yo que ellos. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Uy, uy. Mira, mira la ventana. Ya, vamos arriba, mi amor. Vamos a volar. A ver, Mateo. Mateo. ¿Qué? Estamos volando. Acá, dime acá. ¿Qué? Estamos volando. ¿Estamos volando? Mateo va bien emocionado y Alesa es más yo. Véanla, véanla. Ay, Dios mío. Ay, güey. Ay, güey. Yo voy bien. Odio, odio los aviones. Mande, mi amor. Ya, mi amor, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Estás nerviosa? ¿Un poquito? ¿No te gusta el avión? A mí tampoco me gusta, mi amor. Y Mateo va bien emocionado allá. Dice que ya no estamos en el mundo. Ya le puse a Alesa la tablet. Se la puse ahí porque para que se entretenga. Ella es la más desesperada. Mateo, como pueden ver, allá va leyendo por cualquier cosa, problema técnico, falla técnica. Acá tenemos al encargado del avión, el futuro piloto. Ay, no, qué nervios. Ay, hay turbulencias. Yo creo que estoy un poco más nerviosa yo que los niños, pero bueno. ¿Están viendo Capitán Calzoncillos? Sí. Hay bastante turbulencia en el avión. Es snack time. Les traigo aquí las papitas que les puse en los vasitos. Aquí vamos bien cómodos, vean el iPad, comiendo. Voy editando un video para TikTok. Por acá tengo los otros snacks que están súper chidos. Y pues sí, llegamos en 2:15. Entonces yo creo que se echan la película y otra vez. Está con la dor.
quiero al ratito llegar al hotel y dormirnos. Entonces, si se dormía ahorita todo este rato, no iba a querer dormirse al ratito que nos dormamos todos juntos. Entonces dije, me voy a sacrificar ahorita y la mandé con el papá. Entonces no me sacrifico yo, ¿verdad? Ocupo cambiar el pañal, le saldré mucha pipí, pero el baño se ve muy chiquito, no sé cómo hacerlo. Ya vamos aterrizando. Y ahorita les voy a grabar ahora la reacción de ellos aterrizando. ¿Eh? Dice Mateo que no estamos en el mundo. ¡Ya llegamos! Pues papi, todavía vamos al hotel. ¿Ya llegamos? ¡Disney! ¿Y tú qué pensabas, que iba a aterrizar en Disney o qué? Oh, órale. Y a lo que más le tenía miedo, nuestra maleta no ha llegado. O sea, se supone que venía en esas líneas y no nos ha llegado nuestra maleta. Estamos esperando. Ojalá llegue, porque ahí traemos toda la ropa, zapatos, y ojalá no salgan con sus cosas que la perdieron. Les digo que es lo que me pone bien nerviosa. Pero pues bueno, Adán, ahorita a ver con quién habla para que nos resuelvan, porque pues tiene que llegar la maleta. Ay, hay gente que también está esperando como nosotros. Ya todos los demás se fueron, o sea, pasó la banda y la pagaron y no salió nuestra maleta. Niños, ey, ¿por acá? Su máquina salió del chat, la Lesa. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Pues, y mi miedo. Véanla. Ahí va bien trepada la gorda. Digo, la tratan mejor que a mí, mira, uno empujándole y el otro jalándole. ¡Ay, esa lengüilla! Ya por fin. Llegamos, ya nos dieron la maleta. Está húmedo el clima. Está calientito. Y está bien nubladito. Pero bueno, ya por fin llegamos. Ahora sí con las chocoaventuras, ¿verdad, Gordis? Sí, mami. Y por fin, después de una hora, ahora en carro, que no les grabé porque los niños se durmieron y venía yo toda arrinconada, ya llegamos al hotel. Aquí están, mira, ya están los Minions. ¿Se acuerdan de la foto que tenían? ¿Sí? Vengan, vamos. Aquí Mateo andaba bien divertido. ¡Los Minions, mi amor! Ay, anda bien emocionada. ¿Vamos? ¿Quieres ir? Vamos a verlos, vamos. Vamos, mi amor. Ven, vamos. Vamos a ver los Minions, corre. Ven. Diles hola. Ven, mi amor. Te tomo una foto, ponte ahí para tomarte una foto. Corre, te voy a tomar una foto, ponte ahí. Cheese. Ahí voy. Eso, mi amor, ahí. Hazle así, así como es. Abrázalo. Eso, mi amor. Abrázalo. Chis. Ay, qué hermosa. Con sus amigos. Vámonos, mi amor. Ya, por fin. Llegamos a descansar. Aunque ellos ya vienen bien descansados, la verdad. Ellos durmieron, les digo que todo el camino, que fue una hora de viaje. Y ahora sí. Yo pensaba descansar, la verdad, dormirme, pero no va a funcionar. Ahorita, bueno, a lo mejor comemos y nos metemos al ratito a la alberca, ¿verdad? Está rico. ¡Ay, la doña! ¡Mira la doña! ¿Llegó a su casa o qué? No, mi amor, no te los quites, ya nos vamos. Ya, por fin. Por fin vamos a llegar. Aquí está, vénganse al cuarto, ¿eh? Vénganse, que me dan ansiedad. Yo primero, antes de que hagan mugre. Yep, es la misma que la vez pasada. Sí, ¿en serio? Sí, en serio, en buena onda. Nos dijeron que en la noche vamos a ver aquí los fireworks. Aquí tenemos nuestra sala, la televisión. Ahí voy, doña, ahí voy. Ahorita vemos la piscina, mi amor. Ah, no, aquí no se ve la piscina, de hecho. Ah, entonces sí nos tocó ver los fireworks. Bien, supongo que Disney tiene que estar por allá porque nos dijeron que íbamos a ver los fuegos artificiales. Nos dijeron que hay muchos cocodrilos, digo, no en este de aquí, pero que tuviéramos cuidado porque hay muchos cocodrilos. ¿Eh? Sí, es lo mismo, es una suite, un penthouse. Tienes tu cocina, tu sala, tu cuarto. Sí, está igualito, ese es el closet. Y acá está una bañera. Ven, sí, está igualito. Los que vieron esos vlogs pasados,
saben que sale el chorro de agua de ahí arriba. Pero bueno, la regadera, aquí está la taza del baño y la cocina. Algo mal distribuido, pero ahí está. Y andan afuera acá estos. Me invitaron a Les. ¿Dónde estás, gorda? Se salió papá. Tócale a papá, tócale. Tócale, tócale la puerta, tócale. Mira que él va a tirar el agua. ¿Dice punta? Pues para allá, yo creo. ¿Allá? Dice que vamos a ver los cuentos de aquí, ¿saben? Ay, la abejota reina. No, esa fue ya, déjala. Ay. ¿Será cocodrilos eso? No, son patos. De hecho, pues bueno, les digo que ya habíamos venido a ese hotel y tengo videos y todo el show de la tina esta. Y Alesa, ¿qué anda haciendo? Esta morrilla. ¿Qué? ¿Para qué quieres una cuchara? No, mi amor, ¿para qué? Alesa siempre en la casa quiere traer cucharas. Ya la ensució, ya la va bien. No le estés picando. Lo bueno que tienen lock. Pero bueno, oigan, hasta aquí les voy a estar dejando el video porque realmente sí ando bien cansada. Ahorita Adam va a pedir comida. Vamos a comer, voy a desempacar y a lo mejor vamos un ratito a la alberca. Sinceramente no sé, no sé, porque si andamos bien cansados y mañana pues vamos al parque. Pero bueno, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Y por cierto, sí fui al baño del avión y sí tienen para cambiar bebés. Les iba a grabar, pero en eso salió de que abróchense los cinturones porque ya vamos a aterrizar. Y yo de que, ups, no los puedo grabar. Pero sí, sí hay para cambiar bebés en el baño del avión. Está súper incómodo, chiquito, pero sí funciona. Entonces, pues bueno, gracias por ver este vlog nuevamente. Y nos vemos en el siguiente videito. ¡Chau!